Con el objetivo de implementar acciones que ayuden a la detección y atención de jóvenes con problemas de adicción, el diputado local por Morena, Alberto Hurtado, presentó un punto de acuerdo para que se pida a las Secretarías de Salud y Educación, así como a los 38 municipios, que apliquen pruebas antidoping en las escuelas. El legislador detalló que Coahuila está entre los 10 estados que a nivel nacional registran mayor consumo de drogas, lo que subraya una necesidad de acciones focalizadas y adaptadas a las necesidades de las realidades locales para combatir eficazmente el consumo de drogas entre los jóvenes. Lo que más tenemos es el cristal, las metanfetaminas, la cocaína, entonces son varias la realidad. Lo más fuerte lamentablemente es el cristal, pero bueno, vamos a tratar ahí de que cualquier tipo de vicio pueda ser erradicado. Entendemos que el tema de la marihuana ya hay algunos lapsos ahí para autoconsumo, digo, esos temas ahí los sirven, pero las que sí están prohibidas, como el cristal, la cocaína y los estupefacientes, pues bueno, tratar de que nuestros jóvenes estén alejados de ellos. Hurtado expresó que aunque la aplicación del antidoping a alumnos de secundaria y preparatoria es violatorio de los derechos humanos de los jóvenes, se puede aplicar siempre y cuando exista el consentimiento de los padres o tutores, además de que se deberán buscar las vías para que no se estigmatice o discrimine a quienes resulten positivos a las pruebas de consumo de drogas. Ese punto de acuerdo va caminado a poner un granito de arena con nuestras autoridades para bajar estos índices que entiendo son un poco altos, y vuelvo a repetir, es combatir al crimen de una manera inteligente. Dijo que de ser necesario se reunirá con los secretarios de Educación y Salud del Estado, así como con el gobernador, pues su punto de acuerdo es una propuesta que para que se convierta en política pública requiere de la colaboración de todos los actores involucrados. Muchos jóvenes están ahí por depresión o por temas sociales o por cualquier otra índole. ¿Qué queremos? Que se puedan reincorporar a sus actividades, porque las drogas están destruyendo a nuestros jóvenes y lo que queremos es que ya no esté ocurriendo. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo Noticias, informó Ana Ponce.